Bueno, en esta conversación informal sobre micros ya queda introducido el conferenciante de hoy, que es Cristóbal Vila, al que tengo que agradecerle y tenemos que agradecerle desde la sección de cine del Departamento de Historia del Arte el que haya venido hoy y su continua colaboración, porque ya llevamos varios años consecutivos aquí, también en el Paraninfo, en las clases del Máster de Estudios Avanzados el lunes pasado, con una intervención interesantísima acerca de cuál era el panorama de cómo se contaban historias con imágenes digitales en la actualidad. De modo que, bueno, en primer lugar, darle las gracias, porque lo que va a contar hoy, que tiene que ver con los procesos creativos, con la técnica digital, que es lo que probablemente muchos de los alumnos que hay en la sala pues hayáis visto en última instancia con el profesor Sanz Ferreruela, pues sirve como colofón de la asignatura de Historia del Cine y otros medios audiovisuales, pero también sirve como cierre de las actividades dentro de la facultad. No es la última, por supuesto, porque esta es una facultad muy activa, pero como cierre de las actividades la Facultad de Filosofía y Letras dentro del año académico, porque los exámenes, y por las caras que veo aquí, es evidente, empiezan el lunes, de modo que, bueno, aquí dejamos cerrada ya este tipo de actividades. Le agradecemos a Cristóbal que venga, porque Cristóbal aúna la doble condición de creador y también de difusor de todo lo relacionado con el trabajo en la técnica digital. Lo señalaba el lunes en la clase de máster, pero creo que es preciso insistir en que es muy difícil encontrar a alguien que cree su propia obra y que luego sepa contarla. Es muy complicado, y los que habéis tratado directamente con artistas ya sabéis que pueden ser personas geniales en lo que es la especulación o incluso la imaginación, pero luego contar de una manera sistematizada y organizada es muy complicado, y esto Cristóbal lo hace muy bien. Él está formado dentro de las Bellas Artes en el territorio de la de diseño digital, de diseño gráfico industrial, y de ahí pasa a lo que es su actividad profesional contemporánea, que es diseñador, ilustrador y director de arte. Tiene vídeos corporativos, ha hecho vídeos de animación científica y tiene una creación propia. Es decir, él trabaja pues desde el año 2004 con Snakes hasta el que tiene ahora en el horno a punto de salir, que es Ars Cúbica, y que ha hecho en colaboración y están terminando en colaboración con la Academia de las Matemáticas, de modo que ahí se funden, bueno, pues algo que debía ser más habitual, todas las disciplinas posibles. Él ha obtenido muchos premios y también su obra ha sido proyectada. Snake e Isfaham, por ejemplo, fueron proyectadas en las 20 conferencias internacionales en el arte de la ilustración arquitectónica que se celebró en Washington DC. Y también Snake ha sido proyectado en SIGGRAPH en el año 2006, en el Computer Animation Festival. De modo que tiene una andadura, esto es lo que permite el digital también, una difusión de la obra muy amplia. Actualmente él trabaja y tiene su propio despacho y estudio de creación, trabaja para otros y trabaja para todos los demás, creando algunos de los trabajos de los que nos va a hablar hoy. Le ha llevado incluso a colaboraciones con el belga, con el músico Wim Wenders, y para la construcción de obras en este sentido. Mertens, no Wenders, que estaba hablando del cineasta y no del músico. Wim Mertens, me he ido de un Wim a otro. Muchas gracias por la corrección. El belga Wim Mertens colaboró en el año 2011. Y esto lo ha hecho con una maestría técnica, con una inteligencia muy fina, que es la que van a poder apreciar ahora, y sobre todo hace muy fácil entender y sentir, que eso no es siempre fácil, cuáles son las posibilidades del medio digital. Precisamente en Ars Cúbica, el trabajo al que ya les invitamos por adelantado en un próximo estreno, que será Luis el día 17, está previsto el estreno en la Universidad de Zaragoza, bueno, pues se mostrará cómo aparecen perfectamente imbricados, unidos
el audiovisual, la creación audiovisual con las ciencias matemáticas, que siempre están unidos, solo que a veces nosotros, para explicárnoslas a nosotros mismos, los trabajamos de manera separada. De modo que las bellas artes y los unos y los ceros quedan definitivamente vinculados en Ars Cúbica y en muchos de los trabajos de los que les va a hablar ahora mismo Cristóbal Vila. Yo vuelvo a agradecerle que esté aquí, les agradezco a todos ustedes que estén aquí, a todos y a cada uno, y envío mucha energía a todos los alumnos que han hecho el esfuerzo suplementario de, después de una clase y con los exámenes en el horizonte, venirse a escuchar a Cristóbal. Vais a ver cómo merece la pena. De modo que muchas gracias y ya, sin más, le cedo la palabra y me bajo para que veáis bien la pantalla. Hola. Hola, ¿se me oye bien? Ese está cerrado ya. Vale. Bueno, ya ha cerrado. Hola, hola, sí. Bueno, pues me acaba de decir Amparo que teníamos solamente una hora, yo pensaba que iba a ser hora y media, entonces voy a ir bastante deprisa. Voy a mostraros una serie de trabajos, todos ellos son de carácter personal, y vamos a ir de lo más antiguo a lo más reciente. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es enseñaros cada una de estas animaciones, que son todas cortitas, en torno a 3 minutos, alguna incluso menos. Primero os lo enseño y luego os comento alguna cosa sobre ella, ¿vale? Empezamos con esta, Snakes. Esta es una animación inspirada en la última obra de un fantástico ilustrador holandés llamado Escher. Supongo que os sonará a todos vosotros. Vamos a verla. Fecha correcta es 2003, ¿eh? Ese 2006 es porque en ese año lo mandé al SIGGRAPH en Estados Unidos, un certamen muy importante que hay de imagen generada por ordenador. Bien, entonces, ¿este ruido? Bueno, esto antes no se oía, ¿no? Este ruido. Hola, hola. Sí. Bueno, aquí tenemos la xilografía original. Parece que soy un pitido. Igual aunque lo encienda o lo apague. Es el proyector, cuando hay blancos, ya verás. ¿Ah, sí? ¿Con el blanco? Ah, pues sí. Pues menos mal que es casi todo oscuro, pero bueno. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? Bien, aquí tenéis la xilografía original de Escher, que este es su último trabajo.
Entonces, en este trabajo, Escher trataba de plasmar la idea de infinito, ¿no? La idea de la infinita disminución en el tamaño de las anillas. Fijaos que las que van hacia el exterior y hacia el interior cada vez van reduciendo más su tamaño. Y por otro lado, también el infinito aumento en el número de esas, de ese número de anillas, ¿vale? Entonces, yo llego a un momento en que decido que quiero hacer una animación con esto. Entonces, en la primera fase lo que hago es buscar bastante información. Y me vino muy bien echarle un vistazo a los bocetos originales de Escher. Esto que os estoy pasando son sus bocetos, ¿vale? Son muy bonitos. Como vamos a ir un poco pillados de tiempo, aquí tengo un vídeo. Si nos da tiempo al final, os voy a enseñar una serie de cosas que ahora me voy a ir saltando, ¿vale? Este me lo salto de momento, que es a Escher viendo, se le ve trabajando en este trabajo, precisamente en este proyecto. Entonces, una vez que analizo cómo es esto y decido que quiero llevarlo al 3D, lo primero que tengo que hacer es comprender bien cómo es su estructura. Entonces, lo que hago es, bueno, esto Escher, esto es un grabado, como digo, él lo que hizo realmente es reducir la cantidad de trabajo. Él se dio cuenta de que esto podía ser creado haciendo únicamente una tercera parte. Lo que veis aquí, en la xilografía, una vez que tiene esta tercera parte, mediante una rotación, puede hacer las otras tres partes, las otras dos partes, ¿no? Entonces yo aproveché el mismo principio. Entonces lo primero que hice, para comprender mejor cómo son las anillas y quitarme de encima el tema de las serpientes, que es un problema distinto, lo que hice fue en Photoshop borrar las serpientes para quedarme únicamente con esto que veis aquí. Y entonces, a partir de ahí ya me di cuenta de que en el fondo, si quitamos la serpiente, este sector es más que suficiente, lo que estamos viendo, para poder hacer todo el conjunto, con lo cual ya no hay que trabajar tanto, hay que trabajar una sexta parte. Ahí están las conexiones, las identifico, ¿vale? Entonces aquí ya, una vez que he comprendido bien todo, ya empieza la fase de modelado. La fase de modelado, que en el ordenador, bueno, realmente es, hay una fase que es dibujar perfiles y luego darles volumen a todos ellos. Entonces lo primero que hago es crear esta serie de circunferencias. Me centro únicamente en un sector, el sector base que veis aquí, que luego esto lo podré duplicar, bueno, en realidad sextuplicar, ¿vale? Hacer seis copias. Y entonces a partir de esos círculos, de esas curvas, genero estas anillas que veis aquí y que las vemos aquí. Claro que hay un problema, si os dais cuenta las anillas no se entrelazan. Este es el gran problema que ocurre en el mundo real y también en el 3D, aunque sea 3D virtual. Cuando hacemos un dibujo podemos simular muy fácilmente que algo pasa por debajo de otra cosa interrumpiendo las líneas. Pero en un modelo 3D eso no se puede hacer. Lo que tengo que hacer realmente, o lo que tuve que hacer, es distorsionar o deformar un poco las anillas para que se vieran unas entrelazadas con otras, ¿vale? Entonces, una vez que tengo esto, ya puedo hacer todo el conjunto. Ahí veis ya todo el conjunto de anillas entrelazadas, terminadas. Eso sí, me di cuenta, una vez que lo tenía, yo tenía claro que quería hacer esta especie de ballet, ¿no? Este movimiento de anillas, que claro, como he tenido que deformarlas para moverlas, cuando luego se desentrelazan y se empiezan a mover, quedaba muy feo. Se veían, de hecho, todas las anillas como veis arriba. Se ven todas con esas deformidades, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer es crear para cada una de las anillas otro estado más, un estado que es el que veis en el medio, sin deformaciones, ¿no? Y ya que me puse, también me di cuenta que cuando las anillas son bastante finitas, porque cuanto más finas son, más fácil resulta entrelazarlas. Si son muy gruesas hay que hacer mucha deformación con ellas. Entonces lo que me di cuenta es que al ser tan finas, cuando se ponían de canto, casi, hombre, no es que desaparecieran, pero se veían demasiado finas. Entonces hice un tercer estado, que es el que veis abajo, ¿vale? Entonces, en la animación, no se nota porque es muy sutil, pero realmente las anillas no solo se van girando, sino que también van cambiando su estado físico, digamos, desde el primero al del medio y luego también al segundo en algún momento. O sea, al tercero. El texturizado de este trabajo es muy sencillo. La serpiente veis un poquito a la izquierda cómo está modelada. Y a la derecha podéis ver todo el conjunto de texturas. Esto es un trabajo hecho, los que estuvisteis en la clase, no sé si hay alguien de los, hay algún alumno que vino, sí, cuando hablé del dibujo vectorial y tal, todo eso está hecho realmente con dibujo vectorial, el tema de la textura, ¿vale? O sea, no escaneé una piel de serpiente, porque yo quería darle un toque que no fuera absolutamente real, sino que estuviera ahí en ese punto intermedio, ¿no? Para acercarme un poco al, no exactamente al look de un grabado, pero que tampoco fuera realista, y por eso decidí crear el dibujo, la ilustración de la piel de serpiente. En la animación, este es un ejemplo típico de dividir los problemas complejos en problemas mucho más sencillos. Entonces lo que me di cuenta es que cada una de las anillas tenía que hacer una serie de movimientos, y entonces, digamos que ahí se ve arriba a la izquierda
una traslación radial en el eje X local, rotaciones locales en X y Z, traslaciones verticales, en fin, una serie de movimientos independientes, movimientos y rotaciones independientes, ¿no?, para cada una de las anillas. Y todo eso, en realidad, en el fondo es bastante sencillo, adquiere una cierta complejidad por el hecho de verlo todo con repetición, como ocurre con esto, no recuerdo cómo se llamara esto, que miras y ves un montón de cosas repetidas radialmente, ese juguete... Caleidoscopio. Eso es el típico efecto del caleidoscopio, ¿no? Que algo parece muy complejo cuando en realidad es muy simple, gracias al fenómeno de la repetición. Aquí podemos ver un pequeño test de animación, que me lo voy a saltar, ¿vale? Animación en baja resolución. Aquí vemos ya otro, donde se ve todo un poquito más trabajado, con el efecto este del glow, de postproducción. Y por lo que respecta a las serpientes, pues bueno, aquí también lo que hice fue trabajar una única serpiente. Vale, esa serpiente describe un movimiento que lo podéis ver allí arriba. Esa línea verde es el recorrido que lleva la serpiente. Es el recorrido y al mismo tiempo es la línea que marca cómo se debe deformar esa serpiente. En donde estuvo la mayor dificultad fue en el hecho de conseguir que cada una de las serpientes, al terminar, se pusiera en una posición de tal modo que las otras dos, que son gemelas, son todas idénticas y describen los mismos movimientos, se acoplasen entre ellas, como podéis ver. Se quedaran perfectamente entrelazadas. ¿Vale? Eso fue lo que tuvo un poquito más de complicación. Bien, vamos ahora con otro trabajo. Hola, sí. Que se llama Isfahán. Se llama Isfahán porque este es el nombre de una ciudad que hay en Irán. Esto es la antigua Persia. Y probablemente Isfahán es la ciudad que tiene una mayor cantidad de templos de lo que se conoce como arquitectura persa, ¿no? Es una auténtica maravilla. Aunque lo que vais a ver realmente es un templo que no existe como tal. Es una especie de... Es una especie de mezcla de varios templos. Bueno, sí, comentaros que, porque ahora está aquí todavía, esto es un proyecto curioso, no se puede decir que sea el colmo de la planificación, porque realmente este proyecto empezó como un ejercicio. O sea, yo me planteé a ver si era capaz de modelar lo que vais a ver al principio como un ejercicio de, vamos a decir, de una especie de un reto, ¿no?, que yo me puse a mí mismo para ver si era capaz. Y vale, nada más, no tenía pensado hacer con eso mucho más, pero como vi que sí, que fui capaz y me gustaba el aspecto que iba tomando, pues decidí ampliarlo y seguir creciendo a partir de la cúpula, que es lo que, con lo que me centré al principio, y crear todo el resto y hacer, bueno, lo que vais a ver ahora mismo.
vamos a pasar. Este trabajo, como digo, empezó siendo una especie de reto que yo me puse, porque a mí desde hacía mucho tiempo me interesaba bastante, mucho, el tema del arte islámico. De hecho, cuando estuve en Barcelona estudiando Bellas Artes, en el quinto curso elegí este tema para un proyecto, ¿vale? Y aquí veis unas... En aquella época todo eso estaba hecho a base de papeles, pegados, fotocopias, porque ni ordenador ni nada, ¿no? Todo sacando información de libros y tal, y algunos dibujos hechos por ahí con Rotring también. Luego también hice un viaje a la Alhambra y ahí me quedé... Bueno, luego he ido varias veces, ¿no? Pero la primera vez te quedas absolutamente impactado. A mí me gustó muchísimo lo que vi allí. Y entonces, bueno, había terminado un proyecto anteriormente y en ese momento decido que quiero hacer otro proyecto personal, ¿vale? Entonces, muchas veces estás que no sabes muy bien qué quieres hacer, y por eso me puse a hojear varios libros que tengo por casa dedicados a arte islámico y tal, a ver si me llegaba algún tipo de inspiración. Y entonces fue cuando vi esta imagen que veis, la de abajo en el medio, esa imagen, esa foto de una cúpula en un templo allí de Isfahan, y me la quedé mirando y dije, ostras, esto, a ver si soy capaz de... O sea, esto es, la veía bastante, como un ejercicio bastante complejo de realizar, y me planteé únicamente ver si era capaz de poder llevarla a cabo, ¿no? Poder modelarla y poco más, ¿no? Y luego lo de texturizarla ni siquiera estaba seguro de que lo fuera a hacer, ¿no? Entonces, este es mi punto de partida. Yo solo tenía esta foto que veis aquí en ese libro. Respecto a esta cúpula no había ninguna otra imagen, ¿vale? Solo contaba con esta foto, y además esta foto con este recorte que veis ahí también, no había más extensión, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues me tuve que poner a ver cómo podía hacer para modelar esto. Entonces, la primera cosa que hice, abrir esto en Photoshop, y reconocí que aquí podría centrarme en lo que se ve dentro de ese triángulo para luego poder duplicarlo radialmente. Entonces, esto lo hice en Photoshop, coger eso, y aunque no sea algo exacto, porque esto es una fotografía tomada desde abajo con una perspectiva, y lo que acabáis de ver aquí es una especie de manipulación un poco sui generis, con esto me podía hacer una idea de cómo se vería el conjunto de la cúpula, ¿no? Con unas deformaciones en la perspectiva, pero bueno, me servía. Entonces, lo siguiente que hice fue, esto es todo labor de análisis, ¿eh? Llevarme esta fotografía a un programa de dibujo vectorial. Esto antes se hubiera podido hacer con un papel vegetal y dibujando encima con rotuladores, ¿no? Pero bueno, en este caso me lo llevé a Illustrator, y lo que hice fue identificar bien todos los sectores que podemos encontrar, sobre todo para poder llegar a separar lo que es el modelo tridimensional de la decoración superficial, ¿vale? Porque gran parte de la complejidad percibida es por las imágenes que cubren la superficie, ¿vale? Si las quitamos, de repente ya no se ve tan complejo. Si os dais cuenta, entre esto, que no sabéis ni por dónde empezar, y esto otro, perdón, esto, aquí ya se ve todo mucho más claro. Y además lo que hice fue indicarme con colores lo que está a diferentes alturas, ¿vale? Yo tengo aquí un dibujo en perspectiva e identifico bastante bien las formas y la altura a la que está cada una de estas partes. Entonces ya con esto ya me puedo poner realmente a modelar. Entonces lo que hago, a partir de este dibujo en perspectiva, realizo un dibujo en planta. Evidentemente aquí seguro que hay unas... O sea, no utilicé ningún tipo de técnicas de correcciones ópticas, lo hice bastante, vamos a decir, a ojo, pero eso sí, procurando que todos los polígonos tuvieran unos ángulos perfectos para que luego todo encajase a la hora de rotarlo. Es decir, esto que estáis viendo aquí, una vez que lo rotamos un número de veces, nos da lugar a este otro esquema que tenéis aquí. Entonces, este es mi dibujo en planta de la cúpula, ¿vale? Entonces, esto ya me lo puedo llevar a un programa 3D, y todo ese conjunto de líneas que veis ahí, en realidad, con todo ese conjunto de segmentos, lo que hago es proyectar planos verticales. Ahí podéis ver ese que se ve de color verde. Son todos planos verticales, y sobre esos planos verticales dibujo curvas, splines que se llaman NURBS concretamente. Y entonces a partir de eso ya puedo ir creando todo el modelado de la cúpula. Aquí veis el modelado de la cúpula. Realmente esto, mi objetivo era ver si era capaz de llegar hasta aquí. Entonces cuando llegué hasta aquí, digamos que esto que ya coges carrerilla, entonces decidí pues seguir, ¿no? Y ya me decidí pues a hacer con esto, ya tenía en mi cabeza pues lo que habéis visto hace un rato, ¿no? Os voy pasando imágenes, así un poquito rápido. Por supuesto, tuve que construir la parte de abajo con este estanque
que veis ahí, esta estructura que se llama Toulouse, es una estructura para separar espacios, con una escritura árabe ahí en el medio. El texturizado en este trabajo fue bastante laborioso, muy, muy laborioso y pesado, porque hay un montón de piezas, como habéis podido regular, con la base curvada, ¿vale? Primero una textura para hacer un test. Lo que veis arriba a la izquierda es para analizar dónde están las deformaciones de cada uno de los objetos, y progresivamente voy sustituyéndolo por lo que es realmente la ornamentación que finalmente va a tener. Primero la pongo en blanco y negro y al final ya la pongo en color. Y a todo eso tuve que aplicarle un filtro en Photoshop que se llama un filtro que cambia de coordenadas polares a rectangulares, y con eso obtuve lo que veis aquí. Entonces, esto que veis abajo es lo que realmente yo proyecté en cada una de las piezas, pero luego se vio o se ve bien, o sea, como veis arriba, ¿vale? Otras piezas no tenía que hacer ese tipo de, ¿cómo decirlo?, martingalas, ese tipo de apaños, digamos, ¿no? Aquí veis cómo se va viendo todo en el proceso de trabajo. Las primeras texturas que os he enseñado, veis cómo van quedando aquí con sus deformaciones. Voy avanzando en el proyecto y voy sustituyendo lo que se llama check grids, que son estas que veis aquí de color. Estas se le suele llamar check grids, este tipo de texturas. Las voy sustituyendo hasta ya ir llegando al final. Y aquí podéis ir viendo la cúpula, la mitad izquierda sin texturas y la mitad derecha con las texturas. Y ya todo completamente acabado. Esto es un trabajo muy, muy, muy laborioso, muy pesado. O sea, de esto que dices, estoy harto ya de crear texturas, pero bueno. El resto del templo, pues bueno, también hubo que texturizarlo, era un poco menos complejo. Voy pasando imágenes, aquí podéis apreciar, no sé si se aprecia, que cuando creamos texturas no solamente hay que trabajar el color, también hay que trabajar la especularidad, un poquito la sensación de relieve, esto se le llama bump. Vale, ahí tenéis, es muy importante también añadir suciedad, ahí abajo podéis ver cómo simulo esa imperfección, o sea, porque en 3D, es lo que comentaba el otro día, todo queda siempre perfecto y hay que invertir muchísimo tiempo para añadir imperfecciones, precisamente. Vale, aquí tenemos el fondo del estanque, ahí tuve que dibujar, todo eso está dibujado en Illustrator, pero esto luego me lo llevo a Photoshop y aplico texturas de diferentes mármoles. Ahí veis el aspecto que tiene, aunque esta es la textura, realmente. Fijaos que la textura ya tiene incluida diferentes materiales a los cuales yo le he añadido suciedad. O sea, es decir, esto no es una textura que exista así, tal cual, ¿vale? O sea, yo me he bajado textura de mármol negro, textura de mármol rojo, textura de, bueno, mármol, esa especie de, eso azul, no sé si sería mármol, ¿vale? De diferentes materiales, y dentro de estas máscaras creadas en Illustrator, pero llevadas a Photoshop, voy metiendo cada uno de estos materiales, ¿vale? Y añadiendo luego suciedades, también hay travertino, ese que se ve en el medio. Bien, el Toulouse es este separador de espacios, empieza por un dibujo, hecho también en Illustrator, esto es lo que se llama dibujo vectorial. Este dibujo me sirve por un lado para llevarlo a un programa 3D para darle volumen, luego veréis que tiene un poquito de volumen, pero también me lo llevo por otro lado a Photoshop para crear textura, para que luego ambas cosas coincidan perfectamente, hay un registro perfecto. ¿Veis? Esta es la máscara para Photoshop. Digamos que toda esa filigrana más detallada que se ve no está modelada, solamente está texturizada, ¿vale? Pero sí que están modelados los trazos principales, estos que veis aquí. Vale, entonces, en Photoshop, pues yo voy consiguiendo diferentes mapas de suciedad. Esto es algo que, bueno, en Internet tienes millones de texturas de este tipo, y mezclándolos, utilizándolos como máscaras, vas metiendo suciedad, pintando en Photoshop, hasta crear esto que veis aquí, y ahí veis el aspecto que toma cuando se aplica sobre el objeto. Aquí podéis ver esta estructura modelada, sin ningún tipo de textura, pues ahí veis que tiene esos textos en tipografía arábiga, y aquí vemos cómo queda cuando se le aplica ya las texturas. Bien, la iluminación, este es un trabajo muy antiguo, hoy en día, bueno, y desde hace ya bastantes años, se emplean métodos de iluminación que son mucho más precisos, rápidos y que lo hacen todo mucho más fácil, ¿vale? Aquí yo, en cambio, tuve que utilizar lo que se llama metodología de la vieja escuela, por decirlo así, que básicamente consiste en meter un montón de luces para tratar de imitar el comportamiento de la luz. O sea, en el mundo real, un templo como este, que no se enciendan las bombillas por dentro, solo está iluminado por una única fuente de luz, que es el sol, ¿vale? Y el sol entra por las ventanas, por las puertas, empieza a rebotar por todos los lados, la luz del sol, quiero decir, y aquello, pues en realidad tiene un comportamiento muy complejo para imitar y que requiere mucho cálculo. Hoy en día los ordenadores esto lo hacen sin demasiados problemas,
pero en aquella época pues yo quería poder renderizar esto y que no costase demasiado tiempo. De hecho, pues esto lo hice con un ordenador que tiene, bueno, esto es, me parece que es del 2005, si no me equivoco, y esto andaba por unos 5 minutos el fotograma, que está bastante bien. Entonces, bueno, aquí podéis ver, todo esto que veis ahí son luces que yo voy colocando para tratar de simular los comportamientos de la luz. Es decir, si yo veo que una luz viene y hay, por ejemplo, imaginaos un suelo rojo y una pared blanca, yo lo que sé es que cuando la luz, en el mundo real, cuando la luz toca en el suelo, rebota y se imprime de color rojo y por lo tanto debería teñirse un poco de rojo la pared blanca. ¿Me explico? Pues esto yo lo hago como aquí en esta época, poniendo una segunda luz debajo del suelo, diciéndole al suelo que no proyecte sombra para que ilumine de rojo un poco la pared. Para que me entendáis un poquito, esto es lo que tenía que hacer entonces. Bueno, y lo que tenía que hacer yo y lo que hacía todo el mundo. O sea, Pixar, hasta no hace demasiados años, recurría a cantidad de cosas de estas, ¿no? Hasta hace, me parece que fue Cars, la primera película en la que utilizó Ray Tracing, que es una tecnología realmente bastante vieja ya, pero ellos siguen utilizando métodos bastante antiguos. Vale, la animación, bueno, comentaros que aquí únicamente se mueve la cámara describe un movimiento bastante complejo de principio a fin, y para ello lo que hago es que en lugar de tratar de mover la cámara virtual directamente, lo que hago es que la cámara es hija de muchos objetos que únicamente son objetos de apoyo. Esto se llama objetos nulos. Para que os hagáis una idea, imaginaos que yo tengo esta mesa con ruedas y encima de esta mesa tengo un cajón que también tiene ruedas y encima pongo ahí una cámara. Pues si yo muevo la mesa y muevo el cajón y muevo la cámara, son elementos independientes y a cada uno le puedo asignar una parte del movimiento. Entonces, como la cámara tiene que ir descendiendo y girando y acercándose, pues cada una de esas partes del movimiento, el descenso, el acercamiento, el giro, de cada una de estas partes se encarga uno de estos nulls. Aquí veis que hay en total, me parece que hay 9 nulls, porque la cámara no solamente desciende y gira, también se va de repente alejando hacia otra zona, ¿vale? O sea, descompongo un movimiento complejo en múltiples movimientos simples. Estas son las curvas de velocidad, es decir, cada uno de estos nulls, controlo también sus velocidades para que los movimientos sean suaves, porque si no un objeto iría como a saltos y con requiebros muy desagradables. Tuve que hacer también una cosa, si recordáis la animación, cuando llega al final la cámara se acerca a la superficie del agua, vemos un reflejo y de repente nos metemos dentro del reflejo, cosa que es imposible. En el mundo real nos mojaríamos, y en el 3D, que no es real, al llegar ahí de repente atravesaríamos aquello y no se vería nada, el fondo, y de repente nada, negro, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer es crear dos cámaras. La cámara roja es la que va por abajo y es una cámara gemela de la cámara azul. Y ambas van controladas mediante una pequeñísima, bueno, esto ni siquiera se le puede llamar programación. Cada uno de los movimientos que os he dicho va pasando de una a la otra, pero en algunos casos va invertido, ¿no? Y entonces con todo esto, pues pude conseguir en postproducción, filmando el contenido de una cámara y el contenido de la otra y metiendo el contenido de la segunda en una máscara, pude conseguir lo que acabáis de ver. Voy a poneros este vídeo donde podéis ver a la izquierda la cámara con todas esas cositas azules, son los nulls, y a la derecha vais viendo qué es lo que ve la cámara. Final el protagonismo para que nos dé la escena de la cúpula desde abajo, ¿no? La postproducción es una vez que tenemos las imágenes. Bueno, esto todo se trabaja en programas 3D, que al final apretas un botón y te entrega la imagen, pero hasta que puedes apretar ese botón y te entrega la imagen hay muchísimo trabajo que hacer, lógicamente.
Entonces, el programa 3D calcula las imágenes fotograma a fotograma, ¿vale? En un segundo hay 24 fotogramas en el cine. Bueno, Peter Jackson mete 60, me parece. Y entonces, luego todo eso se puede, vamos a decir, mejorar. Y a esa mejora de las imágenes se le conoce como postproducción. Entonces, aquí os voy a poner las diferentes capas, porque otra cosa que se hace mucho es renderizar en múltiples capas. No todo sale de golpe, sino que yo produzco diferentes capas y luego las mezclo todas en postproducción. Esto os va a dar una idea de qué estoy hablando. Bien, a ver que lo he bajado. Llegamos a este otro trabajo, Nature by Numbers, el de 2010. El planteamiento en ese trabajo es... Este es un trabajo completamente distinto en cuanto a su concepción. ¿Se me está oyendo ahora o no? Sí, sí. Es que no, yo me oigo muy bien, pero claro, no sé si... este trabajo, a diferencia del anterior, pues sí que supone, el anterior fue una especie casi de improvisación. Yo empecé queriendo hacer un ejercicio y acabó siendo aquello, pues, lo que habéis visto, ¿no? Este, en cambio, fue un trabajo muy planificado. Yo tenía muy clara la idea de hacer algo donde se viera o donde se pusiera de manifiesto la relación que podemos establecer entre la naturaleza y las matemáticas. O sea, las matemáticas y concretamente la geometría siempre ha estado muy presente y completamente... utilizada por el mundo del arte y la arquitectura, ¿vale? Eso se estudia, aquí lo estudiáis constantemente, imagino. Pero bueno, a mí me llamaba la atención desde hace tiempo que también en la naturaleza, bueno, a mí y a muchísima gente, esto no he descubierto nada, lógicamente, en la naturaleza se pueden encontrar también patrones geométricos y patrones matemáticos. Entonces me apetecía hablar de esto. Voy a ponerosla.
Bien. Este trabajo, bueno, como os he dicho al principio, tenía muy claro que quería hacer eso, ¿no? Mostrar en una animación la relación que se puede establecer entre elementos naturales o de la naturaleza y matemáticas, geometría. Pero de esto hay infinidad de cosas, realmente, hay muchísimas. Entonces, conforme pasan los años, cada vez he ido aprendiendo mejor, que es mejor centrarse en pocas cosas y hacerlo bien que en muchas, ¿no? Entonces decidí escoger únicamente tres cosas, ¿no? Hay tres elementos, luego lo veremos. Entonces, bueno, me bajé un montón de fotos, imágenes de internet para pillar inspiración. Luego las organicé por temas, aquí hay un montón de imágenes del Nautilus. Miré en la Wikipedia, quizá no sea el mejor sitio para buscar información, pero bueno, me fue suficiente. También encontré mucha información muy útil en la página de este señor, un matemático inglés. Me vino muy bien. E incluso en sitios tan insospechados como en la página de un chaval que está, un español que está en Japón, que lo sigo bastante, y que un día pues habló de esto, que yo en mi vida había oído hablar, de la, no sé cómo se pronuncia, de la Nui o de la... De Loné. Sí, de Loné y Voronoi. Habló sobre esto y es la primera vez que tuve... Yo había visto muchas veces este tipo de estructuras, ¿no? Que recuerda a una granada cuando la abrimos, por ejemplo, ¿no? La fruta, me refiero, ¿eh? No una granada de la guerra. Y en Photoshop hay un filtro que se llama Voronoi también, pero yo no sabía muy bien qué era esto y aquí pues entendí de qué iba este tema, ¿no? Entonces, como digo, en esta animación tuve claro que quería hablar de tres cosas, ¿no? En una primera parte, pues empezar con la serie de Fibonacci, con ella mostrar cómo se construye una espiral de Fibonacci y cómo a partir de ahí podemos llegar a un Nautilus. Cosa que tiene un falseamiento, luego lo veréis. Aquí vemos el Nautilus, me parece una figura súper interesante, ¿no? Muy, muy bonita, muy, muy atractiva. En la segunda parte quería mostrar el concepto de proporción áurea, cómo a partir de ahí podemos llegar también al concepto de ángulo áureo, que este ya no es quizá tan conocido, y cómo con eso podemos explicar cómo se distribuyen las pipas de un girasol. Ahí lo tenemos. Y en la tercera parte... empieza con la triangulación de Delaunay, a partir de ahí podemos llegar a la teselación de Voronoi y con esto podemos explicar cómo están constituidas las alas de una libélula. Entonces, esto es, digamos, la explicación de lo que va la animación, ¿no? Entonces, lo primero que hago es hacer un guión. Aquí, esto que estáis viendo es tal cual el guión que yo hice pues en el 2009, cuando estaba trabajando en esto. Os lo voy pasando. Ahí lo vais teniendo todo. Esto es una cosa que la hago para mí. Bueno, hay cosas aquí que luego no metí, como esto que veis ahí de... Había un momento que había pensado en que las pipas de repente explosionasen y luego formasen para pasar de una parte a la siguiente. Si os dais cuenta, realmente hay tres apartados muy distintos que yo enlazo, pero en el fondo son apartados distintos, ¿no? Bien, entonces una vez que tenía muy claro ya qué es lo que iba a hacer y había conseguido información y tal, me puse a modelar. Os paso aquí unas cuantas imágenes para que tengáis una idea de cómo se modela, por ejemplo, en Nautilus, ¿no? Fue un trabajo bastante, no sé si decir duro, pesado, porque realmente, os lo voy pasando, bueno, realmente aquí al principio lo que dibujo, perdón, son, esto está dibujado en Illustrator inicialmente, me lo paso a un programa 3D, creo esta superficie, esta base de polígonos, defino una cosa que se le llama weight maps, mapas de peso. Esto me permite que luego donde es más rojo le daré más grosor, donde es menos rojo le daré menos grosor, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces veis aquí hago que esto crezca en función de lo anterior, ¿vale? Y luego también voy creando otros gradientes para acabar de pulir ciertas partes, ¿no? Luego lo que fue más laborioso fue crear todos los tabiques interiores, ¿vale? Todas estas piececitas de dentro, que además se van metiendo, cuando parece que no hay más, luego todavía hay más hacia adentro, ¿no? Y lo vais teniendo todo, aquí vemos el corte en sección, porque claro, tenía claro que quería mostrar ese corte en sección, y luego la pieza en completo. Ahí veis todos los polígonos de los que se compone, esto es lo que se conoce como superficie de subdivisión. Esos polígonos además van subdivididos para que quede todo más suave, ¿vale? Y ahí veis el aspecto que toma una vez que está terminado, ¿vale? Aquí es donde comento que cuando ya tenía este proyecto empezado, me di cuenta de que si vosotros ponéis en internet Nautilus, y Fibonacci, os va a aparecer millones de fotos diciendo que los Nautilus es la espiral áurea, Fibonacci y tal, es mentira. Y me di cuenta al hacerlo, ¿vale? Pero ya era demasiado tarde y es que, bueno, en el cine y en un corto como este se puede mentir muy fácilmente. Y aunque yo genere una espiral, pues luego en un momento dado hay un cambio de plano y la espiral que realmente da lugar al Nautilus, pues resulta que no es la espiral de Fibonacci, ¿vale? Es una cosa que me sabe mal, pero es así.
Digamos que bueno, es una espiral, ¿vale? El Nautilus es una espiral, pero no es exactamente la espiral de Fibonacci, es una licencia artística, ¿vale? O una ñapa, si queréis mejor. Esto queda poco académico, pero bueno. Las alas de la libélula fue también algo bastante divertido de hacer, porque tuve que modelarlas. Aquí vais a ver realmente que se nota que tienen, ahí podéis ver todas las piececitas que las componen, porque sabía que iba a mirarlo desde muy cerca y por tanto tenía que estar modelado. Ahí, ahí veis los pelitos que tiene la libélula también. El texturizado aquí no fue muy complejo, esta es la textura que cubre el Nautilus. El Nautilus va recubierto de esto que veis aquí y esto se va adaptando a la forma gracias a una, a un, vamos a, ¿cómo podría comentarlo de un modo muy sencillo? A un proceso de adaptación que se le llama mapeado UV. ¿Vale? No vamos a entrar más en esto, si hay tiempo sí, pero esto es lo mismo, ¿vale? Esto que veis aquí, esa trama de líneas que habéis superpuesta, eso es lo que se conoce como mapas UV. Bueno, lo explico muy rápidamente, para que os hagáis una idea, si os imagináis, siempre pongo el mismo ejemplo, el del tigre. Pensad en un tigre vivo es el modelo del tigre 3D. Si el tigre lo matamos, le quitamos la piel y la cortamos por aquí y por varios sitios y la desplegamos para hacer una alfombra, aparte de ser unos, bueno, me lo voy a callar, eso es hacer, entre comillas, el desplegado UV de la piel del tigre. ¿Me seguís? Esto es lo que yo tengo que hacer también en 3D. El tigre lo modelo en 3D, pero luego creo un segundo estado. La ventaja del 3D es que no hace falta matar al tigre. En el 3D podemos cortar por varios sitios y desplegar eso y tenemos un segundo estado de la geometría. Hay dos estados de la geometría y esas UV son las que me permiten definir por dónde van las texturas, ¿vale? La animación, bueno, aquí tuve que utilizar mucho lo que se conoce como animación procedural, es decir, yo no voy moviendo cada uno de los eventos uno a uno, sino que me creo todo un sistema de nodos, esto que veis aquí abajo a la derecha, para controlar todos los eventos, ¿no? Para que sea lo más automático posible la evolución de estos eventos, ¿vale? No voy a entrar en más detalle. Y la postproducción, bueno, ahí veis cómo queda antes y después de la postproducción, y aquí también podéis ver como queda arriba antes y abajo después, el efecto este del flare del sol, ahí abajo lo tenéis. Bien, esto me lo voy a saltar porque no vemos, son ya las 7:25, madre mía. Vemos ya este trabajo, Inspirations, que es del 2012. El planteamiento aquí cuando me puse a hacer ese trabajo tenía claro que quería hacer un bodegón, ¿vale? Un bodegón y quería darle vida, ¿vale? Entonces, bueno, os lo pongo y luego os cuento cosas sobre él. Thank you.
Bien, como habéis... Uy, ahora sí. Como habéis visto, ahí, le doy las gracias a Esther, porque aquí hay mucho de Esther también. Como comentaba antes, a la hora de afrontar este nuevo trabajo que quería hacer, tenía claro que quería hacer un bodegón, ¿vale? Había hecho anteriormente alguna otra cosa. Tengo un bodegón que es una imagen estática basada en un cuadro de Caravaggio. Esto lo hice hace muchos años, pero es una imagen estática, ¿no? También había hecho algunas otras cosas así, pero en este caso quería hacer una animación, ¿vale? Pero claro, hacer un bodegón, coger un bodegón clásico y copiarlo y mover la cámara por ahí sin más, pues no le veía demasiado interés, ¿no? Entonces se me ocurrió retomar a Esther, que Esther siempre ya lo ha hecho todo prácticamente, y me apeteció la idea de meter algo que tuviera que ver con Esther. Y de hecho, al final, esto que se ve de los lagartos que van haciendo ese circuito, eso está basado en un grabado de Esther, ¿vale? Y entonces lo que yo me planteé es lo que pongo ahí abajo, un recorrido imaginario por lo que podría ser el espacio de trabajo del propio Escher, imaginando cómo podría ser su mesa o su entorno de trabajo, de un modo completamente idealizado, ¿vale? Escher era un hombre que estaba profundamente interesado por el arte, pero también por las matemáticas y la geometría. Esto le apasionaba. Entonces decidí meter un montón de elementos con muchísimos guiños a lo matemático, pero también al arte. Por eso veis toda esa cantidad de cosas que aparecen relacionadas con ambos mundos, ¿no? Antes de llegar a lo que es en sí el propio bodegón de Escher, ¿no? Que es este que veis aquí. Esta es la litografía original de Escher. Vale, entonces lo que hice, bueno, buscar en muchas fotos. Quería darle un toque así un poco como viejuno, no se me ocurre, al entorno de trabajo, ¿no? Por eso estuve buscando fotos de estas. Y también me apetecía la idea de que hubiera un abigarramiento de objetos, ¿no? Como sucedía con los gabinetes de curiosidades, ¿no? Cuando fue toda la época esta de la colonización, que se traían cantidad de cosas de África, de América y de Asia y de todos los... Y llegaban a Europa y la gente que tenía dinero, pues le encantaba tener este tipo de colecciones, ¿no? En sus casas y en sus mansiones. Entonces, bueno, y me hice con muchísimas referencias fotográficas, como podéis ver aquí, un listado de todos los objetos que tendría que modelar. Este trabajo fue un trabajo sencillo, pero muy laborioso, porque tuve que crear muchos objetos, todo lo que aparece. No hay ningún objeto que... Esto me lo voy a saltar, si da tiempo luego os lo pongo. No hay ningún objeto que esté ya creado. En 3D se suele ocurrir bastante que hay determinados proyectos que acudes a comprar modelos ya hechos. Si tú tienes que meter un coche que sea un Opel Corsa, pues ¿para qué lo vas a modelar? Lo puedes comprar ya hecho, ¿vale? Pues no, aquí está todo creado de cero, ¿vale? Voy a poneros esta peliculita porque creo que está bien. Ahí podéis ver esta línea azul y allí abajo veis que hay una cosa verde, esa es la cámara. Esa es mi cámara. Entonces fijaos en la cámara porque ahí vais a ver lo que hace la cámara. Bien. Ahí está ya. Bueno. Aquí es donde os explico, vais a ver mejor el concepto de postproducción también en animación, igual que en el cine. Yo siempre suelo trabajar mis animaciones a 24 fotogramas por segundo. La televisión aquí en Europa es 25, pero prefiero siempre utilizar 24 porque todo esto al final lo hago para subir a Internet. Y en Internet pues te da igual. Y 24 fotogramas es mucho más práctico para hacer animación, ¿vale? Más que 25, quiero decir. Entonces, bueno, cada fotograma, como digo, se genera en varias capas. Entonces, para que os hagáis una idea, esto, por ejemplo, es un fotograma, ¿vale? Este fotograma está ya con la postproducción aplicada. Yo realmente, para poder llegar a esto, lo que primero hago es... ¿Veis esto? Que ¿notáis la diferencia entre esto y esto? Aparte de que está todo este conjunto de cosas tridimensionales en el medio, la diferencia en la atmósfera... Fijaos los frascos al fondo, por ejemplo. Esto, no sé cómo se ve ahí. Que tiene como ambiente, ¿no? Atmósfera. Bueno, pues entonces,
Esto es una capa, el color general. Por otro lado, genera en otra capa esto, y esto lo hago en otra capa porque, si os habéis dado cuenta, hay un momento de la animación en la que esto pasa de ser 2D a ser 3D, y ahí hubo un trabajo bastante delicado de hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis el modelo 3D del bodegón de Escher, lo mismo pero con la textura de solo papel, la máscara para hacer las sombras proyectadas por una lámpara que hay encima, lo que es blanco realmente luego va a ser sombra. Esto es una capa que se llama Ambient Occlusion. Esto me permite darle mayor relieve a los objetos, ¿vale? Me di cuenta de que el libro está demasiado oscuro, por eso tuve que crear esta máscara para poder atenuar la oscuridad del libro. Son máscaras que hay que sacar de vez en cuando para corregir problemas. Aquí está el Ambient Occlusion, pero de los reptiles, o sea, del bodegón. Aquí, esto es muy importante, esto es lo que se llama un mapa de profundidad. Fijaos que lo que está más al fondo está más oscuro y lo que está más cerca está más claro. Yo con esto puedo hacer que en postproducción puedo meter desenfoque de profundidad para hacer que lo que está más al fondo esté más desenfocado. O si, por ejemplo, fuera en un paisaje, pues hacer que lo que está más al fondo se vaya atenuando de color. Cuando miréis al horizonte, se pierden los colores. Por eso se ven las montañas siempre como grises al fondo, ¿vale? Con esto también se podría hacer. Lo mismo también para los reptiles. Todo esto por separado porque son dos cosas independientes. Esto, no sé si se aprecia. Sí, esto es para dar la atmósfera, ¿no? Esto es lo que se llama luz volumétrica, para dar el efecto de polvo ambiente e incluso, bueno, el mapa de profundidad. Aquí me parece que me he confundido. Esta. ¿Se ve? Sí, un montón de partículas en suspensión, ¿vale? Que aquí se ven muy exageradas, pero luego están puestas muy sutilmente para que se vea que hay ahí polvo, ¿vale? En el ambiente. Bueno, y esto, esta es la imagen final, y esto hay que hacérselo para cada uno de los 5.280 fotogramas, ¿no? Hay fotogramas que tienen más, otros que tienen menos, ¿vale? Este es un trabajo del 2013. El planteamiento que tuve aquí era, pues, bueno, ahí está puesto, ¿no? Una especie de... El protagonista absoluto de esta animación es la luz. Como podéis ver ahí, pues, va a haber un montón de cosas, desde lo más lejano a lo más cercano, galaxias, tal. Pero también me apetecía hablar de la espiritualidad. Bueno, luego vemos un poquito. Os enseño la animación y luego os cuento cuatro cosas. Thank you.
salto los créditos, como en la televisión. Vale. Bueno, ya habéis visto que en la animación, pues, yo me... ¿Qué pasa? ¿Qué, ahí está? ¿Qué pasa? Es que el flujo de trabajo, hablar de flujo de trabajo en este momento es peleagudo, especialmente en universitario. Mucho flujo de trabajo. Ah, vale. Y los comentarios que has oído, que ha habido un murmullo, es porque sí, han tenido el examen de arte oriental. Ah. He conocido perfectamente una de las imágenes que has visto. Ya me imagino cuál, sí. Sí. Bueno, pues eso, habéis visto que la luz está presente, pues porque es un elemento que está presente en la naturaleza, me apetecía mostrar eso, ¿no? Desde lo más lejano a lo más cercano, las gotitas de agua, las galaxias, también como un elemento espiritual. Por eso, esta animación la tenía pensada hace mucho tiempo, pero era demasiado ambiciosa y veía que no iba a acabar nunca. Tenía la idea de hacer catedrales, por el interior de catedrales, por ejemplo, ¿no? Para mostrar más el tema espiritual de la luz, pero vi que se me iba a ir a demasiado tiempo, ¿no? Por eso únicamente puse pues lo que se ve de las celosías al principio, para simular que estamos dentro de un templo islámico, por ejemplo, ¿no? El último templo, que sería del sintoísmo, si no acabo de meter la pata, sintoísmo. Sí, porque es una puerta tori, que es lo que está siempre a la entrada de los templos sintoístas en Japón, en Miyajima. ¿Y qué más aparece también? Bueno, la iglesia de la luz de Tadao Ando, ¿vale? Entonces, y también me apetecía poner ahí unas cuantas pinceladas que hablasen de la luz como un objeto de estudio, que además no está muy claro. Bueno, ahí ha habido siempre bastante enfrentamiento en cuanto a la naturaleza de la luz, lo de la naturaleza ondulatoria o la luz concebida como partículas, ¿vale? Entonces, quería meter todo eso en la animación. Bueno, y esto es lo que habéis visto. Entonces, tengo esto aquí porque quizá esta animación, Lux Eterna, ha sido, de todos los trabajos que yo he hecho, digamos que por fin creo que aprendí a planificar bien el trabajo, ¿vale? Cosa que no puedo decir de otros muchos anteriores, ¿vale? Por ejemplo, Isfahan fue una cosa que digo, no entiendo cómo se ha leído. Pues, o sea, lo normal es que hubiera quedado un desastre, ¿vale? En cambio, esta animación fue súper pensada, ¿no? Desde el principio, ¿no? Entonces, digamos que esto es un proyecto personal también, ¿vale? Entonces, la ventaja de trabajar tú solo es que no tienes que convencer a nadie. Eso está... O sea, la desventaja es que lo tienes que hacer todo tú. Entonces, bueno, yo tenía muy claro que había un tema. ¿Qué tema? La luz. Esto, si queréis, corresponde a la fase de inspiración, ¿vale? ¿Y qué pretendía hacer con eso? La luz, bien, muy bonito la luz, pero ¿qué quieres? Pues crear una animación donde la luz sea el protagonista y nos sirva como un hilo conductor para mostrar cosas de gran belleza. Bueno, bien, está bien también, pero sigue siendo algo como un poco... muy poco definido y un poco casi hasta infantil, ¿no? Entonces hay que sentarse a pensar más, y entonces hay un proceso que yo creo que es más de reflexión, y ahí es donde eso que os pongo, no sé si se llega a leer, hay demasiado texto, lo que os he explicado antes, ¿no? Ya centrándome más, ¿qué pretendo realmente, ¿no? Pues analizar la luz desde estos puntos de vista, ¿no? Como un objeto que es una radiación que está en el universo, la luz está presente en la naturaleza que nos rodea, el elemento simbólico espiritual y luego también un fenómeno físico, ¿vale? Bien, entonces ya ahí está bastante más centrado de lo que quiero hablar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? A partir de ahí, bueno, pongo tormenta de ideas, pero esto es una tormenta de ideas de yo conmigo mismo, porque normalmente tendría que ser en una sala de reunión, un brainstorm que te pegas una hora y no vale para nada, pero bueno. En este caso yo, en esta fase lo que quiero mostrar con esto es que yo apunto cualquier tipo de cosa que se me ocurra, ¿vale? Aunque sea una idea peregrina, ¿vale? Bueno, voy a poner al Fari bailando, pero quiero decir que cosas que yo vea que tengan conexión con lo que estoy haciendo, aunque luego quizá no sea capaz de hacerlas, ¿vale? Pero de momento las apunto todas. Esto es lo que yo llamo tormenta de ideas, ¿vale? Al mismo tiempo busco muchísima material de inspiración, muchas fotos. Y esto lo hago a la vez, porque las fotos me inspiran para coger ideas. Y cuando estoy pensando en cosas que puedo mostrar, pues digo, ostras, tengo que conseguir una foto de esto, y me pongo a buscar fotos. Es decir, hago ambas cosas paralelamente. Por eso los pongo a la misma altura, estas dos pastillitas, ¿no? Entonces, al llegar aquí ya no solamente es una idea de que decir, quiero hablar de la luz, ya tengo muchas más cosas que poder plasmar, ¿no? Y empiezo a desarrollar mi primer documento por escrito, ¿no? Le llamo ahí, pues... primera versión del guión, ¿no? En donde hablo de un poco de las tomas que quiero poner, hablo de tiempos, empiezo también a pensar, la ventaja de hacerlo yo todo es que ya sé que muchas cosas que estoy poniendo ahí, luego sé que no voy a poder hacerlas, por limitaciones técnicas. Pero bueno, yo de momento al principio las apunto, y entonces ya sí que es cuando, a partir de aquí ya no sigo
fantaseando. Entonces viene una parte muy importante, que es esto que llamo I+D. Es decir, me siento a pensar, a ver, de todo esto, ¿qué puedo hacer realmente? ¿Y qué no puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer, pero voy a tener que investigar cómo? Que es lo que tengo que resolver con el I+D, ¿no? Que esto es una parte que me encanta, por cierto, porque me encanta que en un trabajo hacer cosas que nunca he hecho antes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pues investigo, porque claro, si tú te pones a hacerlo sin la animación, el trabajo, todo, te pones a modelar como loco, pero luego llegas a un punto en que te quedas bloqueado, ahí no vas a poder salir, ¿no? Entonces es importante adelantarse a ese problema, ¿no? Entonces, me parece que en el siguiente, no. Sí, bueno, aquí, una vez que he llegado a ese I+D, ya puedo preparar esto que llamo aquí animática. Concretamente en este trabajo de Lux Eterna yo me hice lo mismo que habéis visto, pero usando fotos estáticas. Bueno, que esto que te alejas o te acercas de la foto, ¿vale? Pero lo monté todo. En algunas cosas ves la foto y lo que acabó siendo y no tiene nada que ver. Pero bueno, ya me hacía una idea muy clara de lo que quería hacer. A eso le llamo aquí animática. Y entonces en esa fase, aquí es donde es muy importante, creo yo, ya me puse a buscar una música, ¿vale? Me puse a buscar una música, que yo concretamente para eso lo que hago es utilizar Spotify. O sea, a mí me gusta mucho la música y tengo muchas cosas que conozco, pero muchas veces es bueno oír otras cosas para que te inspiren y ver qué puede encajar con esto, ¿no? Sobre todo cuando tienes toda esta sucesión de fotos puestas ya con una serie de fundidos. Entonces buscas una música y entonces pues la colocas ahí y entonces ya vas reajustando los tiempos. Ya sabes que todo tiene que ir sincronizado con esa música una vez que la has elegido. Hay un proceso muy importante que es el proceso de licencia de esa música si quieres hacer las cosas bien. En ese trabajo yo hice las cosas bien y procedí a tramitar la licencia de uso, ¿no? Y entonces ya, llegado a este punto, ya puedo hacer un verdadero guión ya definitivo, ¿no? Donde tengo todas las escenas ya, no al segundo, sino al fotograma incluso. Yo ya sé cuántos fotogramas me tiene que durar cada toma, lo cual es muy bueno, porque así no tienes que trabajar en balde. Y tengo muy claro exactamente dónde tengo que incidir más en los detalles, porque sé desde qué punto de vista se va a ver cada cosa, ¿no? Y entonces ya es cuando empieza lo que estás deseando hacer, o yo por lo menos es ponerte en faena, ¿no? Ponerte a trabajar. Entonces, para cada una de las tomas que habéis visto, bueno, este proyecto es muy distinto del de Inspirations, por ejemplo. El anterior, solamente hay una escena, llena de millones de cosas. Este proyecto realmente es un proyecto lleno de, o sea, formado por microproyectos. Cada una de las tomas es una escena completamente distinta, ¿no? Lo cual estuvo muy bien porque así no te aburres. Vas cambiando, mientras que en Inspirations me aburrí mogollón al final de modelar cositas para todo el rato para lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el proceso es modelar. Modelar es construir en 3D los objetos, hacer las UVs, lo que os he explicado del tigre, animar todo y hacer un render en poca definición. Y ya eso, meterlo en mi animática, que hasta ahora era con fotos. Ya voy poniendo renders hechos, animación en baja calidad y sin texturas, ¿vale? Y voy viendo qué tal va quedando todo. Entonces ahí puedo refinar si hace falta el modelado o refinar la animación. Cuando ya vea que está todo bien, hasta ahí, entonces ya puedo hacer el texturizado, que es el acabado superficial de las cosas, y la iluminación. Y el renderizado en alta definición. Entonces ya con ese renderizado en alta ya me lo puedo llevar a un programa como After Effects, que vendría a ser como un Photoshop pero para las imágenes, ¿vale? Hay otros también, ¿eh? Está usándose mucho Nuke. Y entonces ahí pues le realzas todo. Además, como en este proyecto son todo escenas o vamos a decir escenarios diferentes, hago una postproducción individual para cada toma. Pero luego, cuando ya lo tengo todo hecho, ya digo, lo monto y luego al final procedo a hacer la postproducción global. Cuando te concentras en tomas individuales, luego muchas veces te ocurre que no te has dado cuenta y has saturado mucho esta toma y esta otra no. Entonces, luego hay que mirar el conjunto para que el conjunto quede equilibrado, ¿no? Y ya, bueno, pues a partir de ahí ya exportas la película, la conviertes a formato web, la subes a YouTube, a Vimeo y lo pones en Twitter y en Facebook, ¿vale? Y esperas que a la gente le guste. Porque esto yo lo hago porque me gusta muchísimo este tipo de proyectos personales, ¿eh? Y eso es todo. Bueno, si queréis lo dejamos ya. Aquí tengo el tema de la licencia y la música, pero esto es un tema un poco más rollo. No creo que... ¿Cómo se tramita el tema de las licencias musicales? Que básicamente es un follón, ¿vale? Ya os lo digo. Vale. Bueno, pues ya está. Entonces...